Bien, ante este ambiente de violencia surgen preguntas, ¿no? ¿Decretar el estado de emergencia ante el aumento de los homicidios y secuestros es una de las alternativas que proponen algunos para hacer frente a la crisis de seguridad? Entonces, ¿cómo quedan los famosos estados de excepción en la nueva propuesta constitucional? Es lo que vamos a analizar, obviamente, junto a Álvaro Pachi. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas noches. Claro, la propuesta mantiene básicamente los mismos cuatro estados de excepción actualmente vigentes, pero con algunos cambios. Recordemos, como contexto general, que los estados de excepción permiten restringir ciertos derechos fundamentales, pero bajo ciertas condiciones, y ahí con la actuación de las Fuerzas Armadas. Vamos a revisar cada uno de ellos. Hemos preparado la siguiente gráfica para entender de qué se trata. Primero, estado de catástrofe en caso de calamidad. Por ejemplo, el terremoto del año 2010, ahí se decretó ese estado. Después, el estado de emergencia, que es el que lleva vigente, recordemos, más de un año en la macrozona sur, que se decreta por grave alteración del orden público, grave daño a la seguridad interior, y es también, Sole, el que están pidiendo varios políticos, varios sectores para hacer frente a los problemas de la delincuencia que está atravesando el país. Incluso algunos lo han pedido acá, en la región metropolitana, no se ha otorgado. Estado de sitio, y aquí, ojo, está la principal novedad, se declara por guerra interna o por grave conmoción interior, pero se agrega, y por eso está en amarillo ahí, la causal de acto terrorista. En todos los estados de excepción se puede restringir, por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de locomoción, se establece el toque de queda, por ejemplo. En el caso del estado de sitio se permite detener personas en lugares que no sean cárceles, por ejemplo, un estadio. Finalmente está el estado de asamblea, que se declara en caso de guerra exterior y es, por supuesto, muchísimo más restrictivo. Permite, por ejemplo, limitar la libertad personal, la libertad de trabajo. Bueno, el estado de sitio por acto terrorista es una de las normas que más controversia ha generado en el debate constitucional. Lo vamos a ver en la nota de Diego Quesada. Secuestros, homicidios, el violento actuar del crimen organizado ha levantado todas las alertas. El lanzamiento hace unos días de una granada por parte de delincuentes extranjeros a una carabinera fue el detonante para una petición de algunos a coro. De que se evalúe seriamente la posibilidad de tener un estado de excepción en la región metropolitana. Creemos, este grupo de parlamentarios, que necesitamos un estado de excepción. Que se decrete un estado de excepción de carácter nacional. Los estados de excepción constitucional, tema de intenso debate en los últimos procesos. Si el rechazado texto de la convención eliminaba el estado de emergencia, la propuesta del Consejo mantiene lo establecido por la Carta Magna vigente, eso sí, introduciendo una innovación al estado de sitio. Este podría ser declarado por el presidente con el acuerdo del Congreso en el caso de guerra interna y grave conmoción interior, añadiendo una nueva hipótesis. Acto terrorista. Y esto creo que lo que hace es volver con la idea de que esta es una constitución hija de su tiempo, que tiene que hacerse cargo de desafíos muy graves y muy importantes en la zona, sobre todo en la macrozona sur del país, en la cual hay terrorismo. Y por tanto la constitución no podía soslayar, pasar por alto esa circunstancia. Solamente le voy a hacer el siguiente punto. Pienso en la contradicción que exista entre la calificación del presidente de la República o del Congreso Nacional después, con posterioridad, cuando se dicta un estado de sitio de un acto con el carácter de terrorista y que después los tribunales de justicia en su sentencia digan que no es terrorista. Ahí vamos a tener un problema. Al igual que como establece la constitución vigente con el estado de sitio, se podría restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine que no sean cárceles. Además, se podría suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. El sumar la hipótesis de acto terrorista intensificó el debate en el Consejo. La discusión continúa en el mundo político. En cualquier caso, por chico que sea, vamos a llamar a estado de sitio en donde se le impide toda la movilidad a todas las personas y donde hay una serie de condiciones de restricción de la libertad de las personas, me parece una exageración. Yo creo que el que tiene dudas en esa materia es porque tiene un problema con calificar el terrorismo como terrorismo. El país ha ido avanzando a contar con mejores y más herramientas para combatir el terrorismo y por lo tanto nos parece una buena decisión pensando que ese estado de excepción en particular requiere el apoyo del Congreso. Propuesta constitucional que nuevamente pone en el centro del debate los estados de excepción. El estado